si la Biblia dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, una persona que tiene depresión, sabemos que la depresión es una enfermedad, dice él entre paréntesis, la persona que se quita la vida siendo cristiano, ¿entra al reino de Dios? Pastora Ruth, ¿qué le diría a usted? Bueno, número uno, hablar que la depresión es una enfermedad tampoco, no está correcto. Porque la depresión se da por diferentes circunstancias, puede venir por una pérdida, puede venir por un desbalance hormonal, puede venir porque perdió tu equipo de fútbol preferido. Tenía que mencionarlo. Sí, tengo que mencionarlo. Y entonces hay muchas razones y por mucho tiempo incluso yo escuché gente hablando y diciendo que era hasta pecado deprimirse y no es pecado, es algo que los seres humanos pasamos. Pero puede ser una enfermedad. Sí, señor, puede ser una enfermedad y es parte del perfil de algunas enfermedades y algunas patologías de la personalidad, pero también es importante que no... Lo que quería tocar es que alguna gente dice que es como pecado, que no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. Me acuerdo que decían, no, hermano, alabe, la depresión se sale. No, en la Biblia nos encontramos en muchos momentos cuadros de depresión, incluso Jesús cuando estaba en Getsemaní, cuando dijo, vengan, quédense conmigo, no han podido velar conmigo ni una hora. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sumido en un momento difícil, en una crisis existencial, diciéndole, Padre, si es posible de que no vaya yo a la cruz. Estaba en un momento de depresión, en un momento difícil. Ahora, cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, obviamente está en contra de lo que nos enseña la palabra. Pero yo no puedo juzgar si esa persona se va al infierno o no se va al infierno. Yo no sé qué pasó en los últimos instantes de su vida, en los últimos momentos. Yo creo en la misericordia de Dios, creo en la misericordia de Dios. Hay personas que han caído en cuadros psicóticos, personas muy enfermas a nivel mental, que en sus mismas alucinaciones atentaron contra su vida sin darse ni cuenta de lo que estaba pasando. Yo no podría venir y decir sí, se fueron al infierno, porque yo creo ante todo en un Dios de misericordia y siempre me gusta dar esperanza, dar fe a los familiares, apoyarlos, levantarlos, y prefiero no sentarme en el sillón de juez. Hay gente que menciona mucho el caso de Sansón, por ejemplo, que termina no solo matando a él, sino a todos los que estaban ahí alrededor, ¿verdad? Fue un acto de guerra. Sí, porque, y aparece en el no, porque en el Nuevo, en el Nuevo Testamento aparece ahí, como lo dijiste, en la Galería de la Fe, en Hebreos 11, claro. Y en ningún momento se nombra el pecado de Sansón, sino que se le habla como un héroe. Eso fue simplemente parte de la guerra que estaban viviendo. Yo sí creo que es fundamental lo que acaba de decir la hermana. Hay otros ahí que creo que no los pondríamos, ¿verdad? Si nosotros, si fuera por calificarlos, yo creo que no estarían ahí. A usted no lo pondría yo ahí. Bueno, pero eso es otra historia. Y ahí lo tienen, la escritura. Ahí está. David, menos. Bueno, pero eso es otra historia. Lo que decía es de que yo creo que es fundamental recordar esto. No podemos ponernos de juez, como decir, alguien se murió en la iglesia, va para el cielo. No, o sea, usted no puede ni mandar a la gente al cielo ni mandar a la condenación, porque usted no conoce. Esto hay que dejárselo a Dios. Y tal vez la Biblia sí habla de la angustia, de la ansiedad, y cuántas personas se enfrentan a eso. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. No dice, libérenlo, ministrenle. No, dice, haga oración. Y está alegre, cante alabanza. Los seres humanos podemos tener alegría y tristeza. Lo único que es la tristeza no nos debería de consumir. Y la gente en depresión, la tristeza se le vuelve un estado casi permanente, ¿verdad? Y les cuesta mucho salir. Vemos al profeta Elías. Acaba de derrotar a casi 500 falsos profetas. Y ahora escucha la voz de una reina diciendo que lo va a matar. Y cae en un estado donde, literalmente dice la Biblia, deseó morir. Es más, pidió la muerte.
Bueno, Dios lo conoce y no se la dio. Le dio más bien algunos años más de ministerio. Pero yo creo que en la vida no podemos entrar de jueces, de nadie. Y como bien dice la pastora, menos en el apoyo pastoral. O sea, usted no puede a la familia de esa persona decirle, ¿verdad? Ya lo siento, usted no volverá a ver a esta persona. No los puede engañar, pero tampoco los puede desanimar diciendo lo que usted no conoce. Porque yo no conozco los últimos segundos que esa persona decidió. Y además he visto en casos que he conocido, pastora y el hermano Pastor David, don Juan y Robert, todos los que estamos aquí, he visto gente que en su enfermedad se va degenerando y termina perdiendo la noción de la ubicación de la realidad. Y esa persona termina a veces cometiendo suicidio en un estado prácticamente psicótico, esquizofrénico. Ya había estado enajenado de la vida. No era su decisión, digamos, normal. Fue una decisión en un estado psicótico. ¿Y quién soy yo para juzgarlo y decirle, ya se condenó? Creo que eso no está en nosotros.